Cascada. El restaurante Nueva Cascada, un año más, celebra esta fiesta de Navidad con los coches. ¿Es el comienzo ya de la Navidad, Iván? Sí, aquí empieza el tiempo de Navidad. Todo decorado, toda la decoración navideña para estos amigos que forman parte de una asociación que tiene sus coches, unos coches muy bonitos. ¿Cuántos coches vienen este año? ¿Cuántas personas? ¿Cuántos comensales? Más de 100 hoy. Habéis superado lo del año pasado, ¿no? Claro, son muchos socios nuevos y parece después que viene 4 años seguidos, ellos te gustan Nueva Cascada. Yeah. Bueno, ¿conoces alguna de las marcas de coche, como por ejemplo Ferrari? ¿Conoces alguno de los coches? Algunos sí, más por ruido. Cuando entran todos los Ferraris aquí es una alegría. Pero aparte es un clientel muy bueno. Es un clientel que gusta comer bien, que gusta de fiesta. Y es una cosa muy, muy buena. Son casi todos extranjeros, ¿no? Son de diferentes nacionalidades. Hay unos españoles también. Y qué bueno es un clientel de... Te gusta coches, pero te gusta comer bien, te gusta sitio especial en Marbella. Y ellos, todo el mundo te gusta Marbella. Es el sitio perfecto porque además los coches pueden entrar dentro y a ellos les gusta ver, tener su coche controlado y ver dónde está su coche porque los cuidan como un niño. Sí, es como su niño y ellos tenemos una gran oportunidad para la gente aparca en la terraza. Es una cosa increíble. Vas a tener muchos eventos, ya me lo irá descifrando cada uno de ellos según vaya aconteciendo. Este es uno de los primeros de Navidad y hay más, sorpresa, hay más, ¿no? Mañana un día muy especial, el día San Nicolás, estamos completo ya. Y es el día de San Nicolás, es una cosa muy especial con el menú y la música y todo. Yo creo que mañana vamos a hablar de nuevo. Cuenta la historia, que tienes una historia de San Nicolás y yo quiero conocerla. ¿Hoy qué menú has preparado para esta ocasión? Hoy preparamos 3 aperitivos para empezar, luego sate langostinos con rosada tempura, luego un vichysvas y plato principal la poularda, el tradicional que a ellos siempre les gusta, y el tradicional un Kugelhupf, que es un dulce de Navidad de Alemania con espuma de Baileys y parfait. Bueno, todo. Bueno, vamos a ver si me presentas al presidente, que hablemos con él para que me cuente un poquito cómo ha sido hoy toda la jornada. Perfecto, sí, porque con él tengo una gran amistad, porque ellos vienen 4 años seguidos. Es una cosa muy, muy especial. Gracias, yeah. Vamos a saludar. Ya tenemos los gran amigos aquí de Classic Car y es un placer 4 años venir seguido con nosotros. Gracias, bueno, hablamos con Ian. Bueno. Vuestro club lleva muchos años ya, ¿no? Sí, 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 pienso que eso es número 5. Cinco veces aquí. Y nos gusta mucho. El restaurante es increíble. El parking, las comidas. Y el dueño es un buen aficionado también. Pero disculpa, yo hablo solo poco español. Y la señora aquí va a hablar para mí. No. Me gustaría saber, en esta edición que se presenta aquí de Navidad, ¿cuántos coches participan? Hay 80, ¿no? ¿Cuántas hay? No, coches, hay 55. Sí. ¿Qué modelos? Cuéntanos alguno de los modelos nuevos que han venido. Which? Wow. Hay modelos, hay todos. Hay variedad increíble. Hay E-Type Jaguar y hay Mercedes. MGs. Hay muchísimas cosas. MGs, Austin Healey, sí. Ferrari, sí. Porsche, o muchos sí. Diferentes tipos. ¿Habéis recorrido Marbella? ¿Habéis estado? No, normalmente eso es Marbella, pero estamos en todo de Andalucía. Sí. Cada mes estamos en un rally de primeros sábado de cada mes y estamos en todo de Andalucía. Y es muy bonito, con todos los coches. Cada mes fabuloso. Es una ruta diferente. Sí. Interesante, bueno, pues enhorabuena por vuestro club y que se anime mucha gente a formar parte de este evento tan bonito, tan sano y divertido. ¡Feliz Navidad a los muchísimas dos! Gracias. Y feliz Navidad a todos. Sí. Feliz Navidad. Gracias. Sí, muchas gracias. I'm
Songs in